Hola, buenas tardes y bienvenidas a este nuevo Curroja Conecta que regresa a las redes sociales esta tarde para seguir siendo una ventana a través de la cual queremos invitar a la sociedad y a todas las personas a tomarse, a conversar y a conocer mejor sobre varios temas. Hoy queremos hablar sobre el área de salud de Curroja y específicamente sobre alimentación y cómo podemos mejorar nuestros hábitos de consumo. Elegir qué comemos puede no solo influenciar nuestra salud, pero también la salud de nuestro planeta. A esta idea le llamamos alimentación consciente. Desde Curroja hemos querido sumarse, sumarnos a esta idea con una estrategia de alimentación consciente donde queremos ayudar a generar una conciencia a la hora de comprar, a la hora de comer. Cosas como hacer la lista de la compra, saber leer los etiquetados, o interpretar la información nutricional, todo ello puede ayudarnos a ganar mayor conciencia sobre lo que comemos. La alimentación consciente en nuestros carritos de la compra, en nuestras cocinas y hasta en nuestros cubos de basura. Y para hablar de esta conciencia, desde su experiencia y puntos de vista esta tarde, hemos querido que nos acompañaran dos grandes chefs, Estrella Michelin. Un gran, una gran cocinera y un gran cocinero de una enorme generosidad que nos han regalado su tiempo y conocimiento con dos maravillosos capítulos en nuestra serie documental Un paisaje en la cazuela eh, que está disponible en YouTube y os invitamos a ver. Ellos son Yolanda León, que está frente del restaurante Cocinandos en León, y Jesús Sánchez, que está al frente del restaurante El Cenador de Amos en Villaverde de Pontones, Cantabria, y que justamente eh, esta semana en un restaurante Amos también en, en Madrid. Eh, buenas tardes, Yolanda, eh, Jesús. Hola, eh, buenas tardes. Buenas tardes. Os quería, una vez trabajando con alimentos y estáis, o sea, son, son vuestras materias primas, ¿cuáles son, vosotros creéis que son las claves para mejorar y hacer más saludable y sostenible nuestra alimentación? Yolanda, vale. si quieres. Vale, pues eh, yo creo que, que hay que apostar, para apostar por una alimentación saludable y sostenible, eh, lo que hay que hacer es invertir en la salud, ¿vale? Y para tener una dieta eh, sostenible, pues deberíamos pues, consumir más productos locales, por supuesto, de temporada, mínima, mínimamente procesados. Aumentar el consumo de leguminosas, ahí yo con mis legumbres todo el día, con mi armazo, que lo vamos a ver este viernes, eh, frutas y hortalizas, tomar cereales... Eh, planificar las comidas y aprovechar el tema del aprovechamiento es fundamental aprovechar eh, la comida vale no desperdiciar la comida que yo creo es un aspecto importantísimo para este, esta palabra, este palabra que tanto usamos que es la sostenibilidad Exacto. Yo creo que efectivamente como dice Yolanda hay que, hay que conocer bien los productos de, de temporada y ese conocimiento empieza también desde educar y enseñar a los, a los más pequeños ¿no? Para que, que sepan que, que el melocotón se consume en verano, que no hay que pedir melocotones en, eh, en invierno, o que los tomates son también más propios del verano que no de, de todo el año, y estamos acostumbrados a, a comer de tomates eh, todo el año. Y también algo muy importante, yo creo que tenemos que hacer mucho hincapié en, en, el, en el aprovechamiento. La verdad es que eh, yo conozco pocos cursos de, de aprovechamiento, ¿no? Y eso me parece interesantísimo. Y ahora mismo, a nivel de redes sociales, a nivel de comunicación, hay muchos muchos medios por los que transmitir trucos para, para poder aprovechar, para poder rentabilizar todo aquello que, que compramos. y también creo que nosotros venimos de una, una, una generación, por lo menos mi generación, ¿no? en la que... La el, mía. El... La tuya sí, tú y así andamos ahí por la guía, sea... pero que quizás nuestros padres habían, habían sentido la, la escasez y esa, esa, escasez, esa escasez a nosotros la, la suplementaban con la, con, la, con la abundancia, ¿no? O sea, el que no nos faltase de nada. ¿eh? Y ese no faltase de nada, esa educación de que no falte de nada, pues muchas veces va en contra de, ese, de, de lo que estamos hablando hoy, hoy, precisamente. Las generaciones que vienen. Eh, son mucho más, más conscientes, más comprometidas, y nosotros nos vamos acercando a ese a ese compromiso. Nosotros, como cocineros, lo que sí tenemos son las, eh, las armas o los trucos para, para ese aprovechamiento, para ese poder organizar una cesta de la compra, pues eh, con lógica, ¿no? para, uh -huh. para estar pensando que si estoy comprando eh, esta, esta lechuga, los días que me va a durar, cuántos vamos a ser y cuál de, qué lechuga me va a durar más, cuál me va a durar menos. Todas esas cosas son muy, muy importantes. Yo creo que eso va a salir un poquito de lo que, lo que hablemos aquí, o gran parte de lo que hablemos aquí, porque yo creo que ahí está la clave la clave de... El, el meollo de la cuestión. ¿no? El kit, sí, el que de la cuestión. Entonces, ¿qué consejos daríais para hacer, por ejemplo, la compra? Estaba refiriendo a la compra por el tema... La lechuga, pues muchas veces se nos pasa, ¿no? La dejamos más tiempo en la nevera, justamente porque no hemos sido capaces de hacer un buen planificación. Entonces, ¿qué consejos darías a alguien que vaya a hacer la compra? En ese sentido? Yo, por ejemplo, el, el, una cosa que a, que a mí también me pasa, o sea, lo conozco, o sea, no, no somos eh, superhéroes y nosotros también metemos la pata cuando, más cuando compramos para, para casa, ¿no? Muchas veces compramos demasiado. A, vamos a coger un, un paquete de una lechuga y cogemos dos para, para no tener que, que volver. volver. Entonces, sí que hay una hay una compra de, de proximidad que nos va a ayudar muchísimo. Hay una compra de, de mercado, yo creo que de poder volver a, los, a esos mercados que tenemos en nuestro, en nuestro entorno y que nos permita hacer eh, si dedicamos eh, si dedicamos a la compra semana un, un día a la semana, pues a lo mejor hay que dedicar dos o tres espacios, eh, dividir más esa, dividir más esa compra, aparte de programar, claro, claro que sí los, eh, claro. los, reviews. ese no, eh, no, otro... se tiene que consumir antes, por ejemplo, sí. de hacer un menú de que lo que se va a estropear antes se pueda consumir antes, ¿no? Pero sí, plana. lo de ir a comprar con una lista hecha, que nos pasa a todos también, lo que decía Jesús. Exacto. Tenemos que con una lista para que la publicidad engañosa, llévate dos por uno, entonces si nos pedíamos dos, nos estropea 1 y, y lo de los mercados, todas las ciudades tienen aquí en León, pues por ejemplo, tenemos tres mercados a la semana. Aparte de, de coger la, los productos más frescos y de temporada, pues estamos ayudando pues, a la cercanía, al agricultor de la zona, todo eso es lo que decía también al principio Jesús de eh, educar. Educar, pues yo a mis hijos todos los sábados de cuando eran pequeñitos, ahora ya no porque están en 80.000 actividades y los sábados ya ni les veo, nos íbamos por las mañanas a la plaza del mercado y eh, hacíamos un juego que era ver cómo se llama esa fruta o esa verdura o esas legumbres y era súper divertido. Les compraba unas aceitunas luego y nos íbamos encantados con la compra. Eso sí <laughs> es educar que es un poco eh, la en, en eso y que lo que estamos haciendo es ayudando ayudando a los productores locales a, al medio rural y, y sería fundamental, pues, eh, concienciar a las personas de, de estas cosas. Porque, bueno, yo como he estado preparando un poco la, la, el Conecta de hoy, eh, está viendo que hay un 30% de desperdicios mundial de, la, de las comidas. O sea, que eso es, eso es un, una locura, que la gente esté pasando hambre y que se tire un 30% de la comida... Eso es muy heavy, muy heavy. O sea, nos tendría que hacer pensar y buscar soluciones a nivel, pues eso, de todos, desde los restaurantes a, las, a los supermercados, a, a, a las escuelas de hostelería, por ejemplo, que yo trabajo en una y hacíamos comida, probaban los alumnos y la tirábamos. No se puede tirar la comida, 30% va a la basura. Entonces, eso es terrible. Totalmente. Y muchas veces comida que ni siquiera la transformamos, la traemos del supermercado. La metemos en nuestra nevera y la llevamos a la basura. O sea, no hicimos absolutamente nada con ella solo porque no hemos sabido planificar. Nosotros... Yo, por ejemplo, hay sí. cosas, eh, se me está viendo ahora, ahora la cabeza, ¿no? El, cuando compramos, eh, cuando compramos puerros, un ejemplo, o cebolla, o cebolla fresca. Cuando compramos puerro, además en la cocina siempre lo digo, le digo a los, a los cocineros, le digo, todo es puerro, eh, desde. El verde hasta, es, es todo puerro. O sea, lo que pasa es que estamos acostumbrados a que el puerro es solamente la parte blanca. Y lo demás, ¿qué hacemos con ello? Tirarlo. Si compramos solamente la parte blanca, tenemos que estar pensando que la parte verde alguien la ha tirado. ¿no? Si vamos a, a un hipermercado y compramos la parte blanquita del puerro, tenemos que pensar que alguien lo ha tirado. Sin embargo, si compramos todo el puerro, primero nos sale más barato y luego con la parte verde podemos hacer una crema perfectamente. A lo mejor no podemos cocerlo y comerlo porque tiene más fibra, pero podemos hacer una crema de puerro perfectamente y está riquísima. Y luego con la parte más blanca, pues podemos cocerlo para, para comerlo o para hacernos una purusalda o para comerlo en escabeche o, o hacer otras cosas y aprovechar todo. Pues eso lo aplicamos a muchas cosas. La, la cebolla, la cebolla fresca. Normalmente la cebolla fresca lo que hacemos cortamos toda la parte verde, la tiramos a la basura, quitamos la primera capa de cebolla y venga la ensalada. Pues hasta la primera capa de cebolla nos vale para una sopa o nos vale para un caldo. Y la parte verde también nos vale. Incluso esa parte verde picada muy finita para poner una ensalada. En fin, tenemos que ir a aprender. Cada producto, cada producto es un, es un mundo y es un mundo también de aprovechamiento. Con lo cual eso es eh, eso es muy, muy importante. Sí. No tengo nada de las legumbres que, que hablaba Yolanda. Obviamente. No solamente yo me acuerdo que, 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 que los garbanzos, porque lo, la crema de garbanzos después de haber hecho los garbanzos está espectacular también. Está buenísima o el humo. Yo me acuerdo en tu casa que lo voy a decir, eh, que bueno, todas las verduras aprovechar lo que las vainas para hacer un jugo y tal, pero yo en tu casa he comido en el Ramos hace poco eh, el, el tronco del brócoli. ¿Quién come el tronco del brócoli? Pues aquí el 3 estrellas Michelin. El 3 Estrellas Michelin te lo corta, te lo hace precioso, parece un árbol. O sea, que, que tenemos que, que ser coherentes porque el brócoli te pesa 200 gramos y utilizas 50 y 150 es el tronco y el tronco está fabuloso. Y eso lo he comido yo en el cenador de amos. Entonces, hay que tener esa cultura que, como dicen aquí las personas que nos están siguiendo, que nos han enseñado nuestras madres y nuestras abuelas. anda que las abuelas. Las dices lo de sostenibilidad y dice: sostenibilidad la aprendes en casa conmigo. Te voy a enseñar, yo. Los, los estudios, este estudio que decía Jesús, los estudios de aprovechamiento, lo deberían eh, leccionar las abuelas, porque son las mejores profesoras sí, 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 para sí, sí, contarnos sí. cómo aprovechar. Eh, ¿Queréis, de alguna forma, entonces, queréis decir que comer mejor no tiene que ser necesariamente caro, no? ¿De ¿Qué, qué, qué piensáis sobre, sobre este tema? Comer mejor tiene que ser no comer tiene que el, ser caro, porque muchos con el eso comprometidos con el, con el entorno con lo que nos ofrece el entorno uh -huh. con la estacionalidad eh, cuando son mejores los, eh, los productos eh, y vuelvo un poco a, a, al, a, al dilema de antes no al, al ejemplo de antes o sea querer comerse un buen tomate eh, ahora por ejemplo pues no uh -huh. es no es una muy buena idea podremos con, la, la mejor idea es comerse un buen tomate eh, en agosto y si no encontramos ese tomate yo siempre recurro y a mí me parece un producto extraordinario la conserva de, de tomate ese tomate que cuando está en su mejor momento se ha conservado y nos vale para hacer una salsa eh, nos vale para, para hacernos una sopa para hacer un, en fin para, para todo lo que queramos eh, eh, para lo que queramos utilizar entonces yo creo que comer mejor y no tiene tampoco eh, que ser más caro de hecho el, incluso es eh, consumir por agricultores ecológicos, no es necesaria gente que esté produciendo agricultura ecológica o esté trabajando el campo y nos esté trayendo los productos, no tiene por qué ser más eh, más caro y de hecho, y de hecho, y de hecho no lo es. Sí, yo creo que no, no, es, no es más caro comer más sano. Incluso hasta me atrevo a decir que puede ser hasta más barato. O sea, si tú desayunas una bollería, te sale mucho más cara que si te desayunas unas avenas con unos lácteos y con una fruta de temporada. Entonces yo creo que no, no tiene nada que ver que sea más caro comer mejor, incluso al revés. Más, es más barato comer mejor si, si sabes comprar. Exacto, es una cuestión de elegir y elegir Eso. la temporada. ¿Podías, por ejemplo, ahora hacernos así un menú? Eh, saludable, económico para mañana? Alguien que no esté viendo, que esté pensando, ¿qué voy a cocinar mañana que pueda ser saludable y, y, y que tenga ejecuible? ¿Tendrías así alguna sugerencia? Sí, pues por, por ejemplo, ejemplo podemos poner, yo que sé, una cremita de setas, setas de temporada que hay ahora que incluso puedes salir tú al bosque a cogerlas, si sí, las conoces, entonces ya te salen gratis, entonces fenomenal, es pues una limita de setas maravillosas de primer plato. Y luego de segundo, pues unos boquerones, que no es la mejor temporada, pues un pescadito azul que haya todavía por el mercado, eh, lo abrimos, lo rellenamos con unas espinacas, lo, lo, lo freímos, una fritura con muy poco aceite, lo marcamos para no freír porque el aceite igual nos aporta mucha grasa. Y luego pues de postre nos podemos tomar, ¿qué nos podemos tomar? Jesús, ayúdame. Este postre cántabro que nos podemos tomar así saludable postre yo me haría una Mira, ayer estaba haciendo una, una quesada una ah, quesada sí, bueno. que, es un, que es un dulce bien sencillo en casa lo podemos hacer con queso fresco un poquito de un poquito de mantequilla huevos azúcar y nos sale un postre estupendo o simplemente un, un flan con todos los flanes que han hecho nuestras eh, nuestras madres en casa, y que luego tenemos unas natillas que tenemos muy cerquita eh, huevos, huevos, leche, azúcar, y, y nos trabajamos un, un postre delicioso. Esas, y ahora estoy pensando en esas, en esas natillas que me hacía mi madre con la galleta, María, con la galleta encima. Que, 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 probablemente hoy, que probablemente hoy pues lo que haríamos en esas natillas es reducir un poquito más la cantidad de azúcar, porque si es verdad que que tomaríamos menos eh, menos cantidad sí. de, de, de azúcar. Lo, Pero, haríamos, lo haríamos solo con las yemas y luego con la clara que hemos sacado montaríamos, se las echaríamos por encima así que quedan buenísimas y bueno, maravilloso. Mira, yo me hago un, yo me hago un postre ahora que, ya que estamos, me está viniendo una idea a la cabeza, es eh, cojo una una manzana, una, bueno, suelo meter tres manzanas, ¿no? Las pongo en un, en un recipiente de, que sirva para el microondas, lo. Lo envuelvo bien y les doy 15 minutos ahí al microondas sin nada, ¿eh? Y se queda como, como si fuese una compota, como si fuese una manzana asada, y no hemos utilizado nada de azúcar, y, y eso con un poquito de queso fresco, un queso fresco que tengamos en el, en el entorno está está riquísimo. Me... Ahí estamos eso comer. La calabaza, me... Me... La calabaza está, está diciendo alguien por ahí, es verdad, la calabaza asada es. Y ahora estamos en época de, de mm. calabaza, asar una a una calabaza que nosotros la la cortamos, la envolvemos en papel de en papel de aluminio, la asamos al horno ahí para que se, eh, que se cocine bien. Si queremos echarle un poquito de azúcar moreno, alguna especie, y luego pues eh, acompañarla con eso, con un poquito también de queso fresco, le va a ir, eh, le va a ir fenomenal. Y está está riquísimo. La verdad es que la calabaza como postre está muy buena. Hacer una, una cremita de calabaza un poquito un poco dulce. Nos da, nos da un rendimiento a la calabaza muy bueno, podemos te, tener una doble versatilidad. Qué buena propuesta. <laughs> eh, ¿Creéis que es necesario reivindicar la gastronomía española? Has hablado de un postre ahora muy típico de Cantabria. Eh, Jesús, eh, ¿por qué debemos apostar por los productos locales y el comercio de proximidad? Eh, la gastronomía de, de España, en líneas generales, yo creo que, que goza de muy, buena, de muy buena reputación y, y de muy buena salud. Lo que eh, sí que tenemos que apostar es eh, constantemente pues, por, eh, por eh, expresar ¿no? todo, lo que, todo lo que nuestro territorio gastronómico es capaz de, es capaz de, de ofrecer, no dejarnos seducir eh, pues, eh, por las cocinas foráneas, yo entiendo que la gente, pues al final, pues, le gusta probar eh, o nos gusta. No digo le gusta, nos gusta probar eh, la cocina, la cocina, pues eh, que viene de otros países, asiática o, o peruana o mexicana, que es maravillosa. Pero no tenemos que perder nunca eh, esa responsabilidad eh, por todos y cada uno de nosotros de ser embajadores de nuestra de nuestra propia cocina. O sea, defender siempre y, ser, eh, y tener siempre muy presente nuestra tradición culinaria y siempre que tengamos la, la oportunidad, eh, defenderla, mostrarla, porque eso es un poco también lo que, un poco, no, es un mucho lo que, lo que garantiza esa, esa sostenibilidad, ¿no? O sea, sostenibilidad eh, que también es una sostenibilidad eh, cultural, de, de tradición culinaria y, eh, y, del, y del producto, sin duda. Sí, yo pienso igual. Se come excelente en, en cualquier territorio de España, lo vamos a ver en la serie maravillosa que, que hemos hecho junto a Cruz Roja eh, y es una maravilla la dieta mediterránea. Yo he estado la semana pasada fuera y, y no paraba de decir yo y mi familia, que estuvimos en viaje de familia, que cómo se come en España. Y es que llegamos aquí y solo queríamos que comer una tortilla y que comer un toma de rico y, y, y es que es increíble cómo se come en cualquier parte de España. Eh, yo que he estado en, en, en Galicia, flipante, en País Vasco, es que cualquier restaurante que entres vas a comer un menú espectacular por 10 euros. Y, y hay que reivindicar nuestra gastronomía, que está basada en la dieta mediterránea y que yo creo que es una de las mejores gastronomías que hay en el mundo. Y lo vamos a ver porque vamos a ver un poco de gastronomía de todas las comunidades que tenemos en España, gracias a, a este reportaje tan chulo que hemos hecho. Sin duda. Eh, y ahora que has hablado justamente sobre ese reportaje, vosotros junto con más 17 chefs hacéis esta serie, Un Paisaje en la Cazuela. El viernes pasado hemos estrenado el episodio de Jesús con la anchoa de Cantabria y este viernes 29 será el estreno de Capítulo de Holanda con los garbanzos verdes. Eh, para aquellos que aún no lo han visto, eh, contadnos un poco sobre qué va. A ver si animamos a quien aún no lo haya visto a verlo. Bueno, pues si quieres, eh, yo comentar lo que he sentido, bueno, un honor poder participar y que no es un programa de cocina al uso. Eh, ya desde el principio lo hablábamos, lo que se quiere es eh, poner en valor un producto típico de esa comunidad, eh, ver cómo es esa comunidad, cómo es su paisaje, cómo es su, su cultura, cómo es eh, su forma de comer, contactar con un proveedor de ese producto, de eso se tratan la historia, la tradición de esos productos y bueno luego algo, algo de cocina se hace pero que no yo creo que no sé lo que habéis querido enfocar que es otra cosa y es muy bonito lo que habéis hecho vuelvo a decir qué pelotera soy pero es verdad me estoy encantada con el resultado final <laughs> sí, la sí. verdad es que en, el, en lo que a mí respecta es un capítulo emocionante pero todos a, a todas las personas que se lo hemos mostrado y han tenido la oportunidad de verlo nos lo han dicho así es un es un capítulo súper emocionante y que en nuestro caso pues muestra la, la realidad de, de un producto eh, que se viene consumiendo desde, desde los felicios y cuya tradición eh, de elaboración no, no ha cambiado y que es un tesoro gastronómico en nuestro país como, como es la anchoa. ¿no? Sí. Y, y, la, y hemos representado a través de uno de los productores, porque hay muchísimos en Cantabria eh, muchísimos productores de anchoas pues hemos mostrado a través de uno de ellos lo que es este este proceso desde que se captura desde que se captura el pez el proceso de salazón luego el proceso de las sobadoras eh, porque muy, muchas veces también perdemos todo lo que todo lo que hay detrás eh, llegamos a, al lineal de supermercado y decimos no anchoas qué caras bueno pero qué hay detrás en realidad de, de, de todo esto no pues eh, es lo que, lo que se ha visto, lo que se ha visto ahí, que es una tradición que, muy arraigada en Cantabria, de la que dependen muchísimos, eh, muchísimas personas, de su, su economía eh, depende mucho de, de cada temporada de la captura de este pez. Y es, en realidad ha quedado la verdad es que muy muy bonito, muy emocionante. Yo, yo creo que de alguna forma Jesús acaba de contestar a Yolanda con cuál era nuestro objetivo con este paisaje en la Cazuela. Es justamente que cuando las personas estén delante de un escaparate, de un supermercado, de un mercado, tengan conciencia del, del valor total de ese alimento y tal como dabais de ejemplo, el puerro, la parte verde, no se desaprovecha porque hubo alguien que lo ha cogido, hubo alguien que, que tuvo que, que producirlo y eso da mucho trabajo. Entonces... Realmente todos los episodios nos quieren transmitir, eh, acercarnos de nuevo a estos productos de esta gastronomía española que vosotros eh, hablabas y ponías en valor y poner en valor también el trabajo de los proveedores con quien vosotros trabajáis y poner en valor eh, también esa capacidad de evitarnos... Desperdiciar solo por desperdiciar, porque tenemos el poder de compra y entonces no hay ningún problema si yo tiro esta manzana o si yo tiro la parte verde del de, de puerro. Entonces, justamente es lo que nos gustaría hacer: transmitir, dar esa conciencia para resolver un problema ambiental que estamos teniendo. De, y como ha dicho también Yolanda, yo, de la cantidad de, de alimentos que tiramos en una parte del mundo y en otra parte del mundo no, no la tiene. Eh, en todos los Conecta nos gusta animar a, a los invitados eh, a expresar una palabra, un significado de resumir pues, esta experiencia que estamos teniendo aquí, de esta conversación que estamos eh, teniendo. Eh, en este caso, os gustaría preguntar qué, qué palabra um, os queda de, de la experiencia que tuviste con el pasaje en la cocina y de esta, de esta conversación. Yo. No. Venga, Yolanda. Venga, yo. <laughs> eh, pues eh, sostenibilidad. Es que es, es la palabra, pero no solo eh, de todo tipo, o sea, ambiental, económica y social. Ambiental, por ejemplo, porque en mi caso, mis garbanzos, mis legumbres, que se da mucho en mi zona, vamos a presentar un garbanzo que es verde, que es algo diferente, pues ese garbanzo ayuda a la tierra porque se fija el carbono, aporta fósforo. Y además necesita muy poca agua para cultivarse. Entonces, es una sostenibilidad total eh, a nivel eh, medioambiental. Es un producto buenísimo para, 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 producirlo, un alimento que sabemos que, que no está dañando el medio ambiente, que es impresionante las piedras proteicas que tiene, vegetal, las proteínas vegetales y demás. Y luego también, pues eso, social, económica, pues que los proveedores que tenemos de cercanía, que les paguemos, que tengan un sueldo digno, tiene que haber sostenibilidad en todo, no solo en eh, el medio ambiente. Entonces mi palabra sería pues sostenibilidad. Ya sé que está muy repetido, pero es con no. la que me quedo. Sí, hay que seguir. Jesús. Bueno, pues yo, eh, como me la ha quitado Yolanda, pues diría, <laughs> diría compromiso, ¿no? También eh, no cabe duda que la cesta, nuestra cesta de la compra al final es un compromiso con nuestro entorno, eh, también es un compromiso con el medio ambiente, es un compromiso con. Desde, desde un país rico, porque Brasil por decir lo que pertenecemos, los que vamos, queramos o no, con otros países que no tienen esas, esas posibilidades, y decir, eh, y, y mediante lo que ponemos en esta cesta de la compra, pues adquirir también ese, ese compromiso con otras que, no, que pueden no estar en tan buenas condiciones como, como nosotros, ¿no? Y, y es un compromiso de, de proximidad, o bueno, nuestro entorno más próximo es un compromiso global también. Entonces, para mí eso me parece muy importante. Más aún cuando, como decía antes, nosotros no estamos. Eh, no, ese compromiso no nos ha venido dado desde de antiguo, sino que tenemos que, somos nuevos en esto y tenemos que adaptarnos todavía, todavía más. Yo creo que las próximas generaciones ya lo traen, ya, eh, ya lo traen, ya instaurado ese compromiso. Eh, yo me sumo. Eh, voy a decir también una, una palabra. Una palabra. Eh, yo diría conciencia. Llevo muchos días, eh, un año con este proyecto en que utilizo mucho la conciencia. Y para contar una, una historia muy, muy breve, al otro día en una comida, eh, el plato de cada una de, de las personas era, tenía una dosis demasiado grande. Y me acuerdo que terminamos y había personas que me miraban y decían, ¿Y ahora qué hacemos con esto? Porque al final eh, esto es un desperdicio. Y yo decía, pues justamente has ganado conciencia de que has dejado mitad de tu plato y que a lo mejor podemos pensar hacer algo en relación a eso, de, de pedir para llevar a casa, lo que sea. Pero solo el facto de que las personas lo han referido, sé perfectamente que lo hacían eh, de cara a mí, pero. Solo el facto de que tengan esa conciencia de, de, de mirar el pato y comentar de que, y qué que hago yo con esto que sobra y que se va a tirar a la basura ya me parece que estamos poco a poco eh, creando esa, esa misma conciencia. Entonces yo me sumo sí. a vosotros con la palabra conciencia. Eh, esta conversación podría durar muchísimo tiempo. Eh, yo encantadísima, eh, es un tema que me enamora. Sé que vosotros también los consejos que habéis dado son maravillosos. Eh, es el final de Más Un Curroja Conecta. Me gustaría mucho agradecer eh, vuestro tiempo, vuestra disponibilidad y el tiempo y la disponibilidad también de todas y todos los espectadores. Eh, una vez más, para quien aún no haya visto, os animamos a ver Un paisaje en la cazuela. Se estrena uno cada semana y esta semana será el capítulo de Holanda León. Ya se han estrenado los capítulos de Jesús Sánchez y Pepe Soya y faltan 17 más, disponibles en YouTube y en las redes sociales de Curroja. Muchísimas gracias y. Nada, esto, vosotros. Gracias. Y espero que os haya, os haya gustado. Muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer. Gracias. Por hacernos más buenos, ¿no?